¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Pie del Campo. Hoy, entre otras cuestiones, hablaremos de las conclusiones obtenidas tras la reunión de la mesa de seguimiento de la fábrica azucarera de La Bañeza el pasado jueves 31 de marzo. Hablaremos también de la reunión mantenida entre las organizaciones agrarias y los ganaderos de vacuno de leche afectados por la suspensión de recogida de leche. Esta semana, además, centramos la actividad agronómica en las primeras labores de la campaña en las fincas cultivadas de lúpulo. Y además, como siempre, abordaremos la información de servicio y otros temas y asuntos de interés breves, pero que afectan directamente a los profesionales del campo. Comenzamos. Nos vamos en primer lugar hasta La Bañeza para hablar de las conclusiones extraídas el pasado jueves 31 de marzo tras la reunión de la mesa de seguimiento de la fábrica azucarera de La Bañeza. Las organizaciones agrarias y la representación empresarial de la fábrica azucarera de La Bañeza celebraron el pasado jueves reunión de la mesa de fábrica prevista en el acuerdo marco para el seguimiento de la campaña y decidir sobre la fecha de cierre de la recepción. A falta de acuerdo entre las partes, no se tomó ninguna decisión sobre la fecha de cierre de la fábrica, que en todo caso permanecerá abierta durante toda la próxima semana. Los representantes del sector agrario le pidieron a la compañía que reduzca el ritmo de molienda para alargar la recepción todo lo posible a la espera que la climatología permita arrancar la totalidad de las 300 hectáreas de raíz que todavía se encuentran en las tierras. Las labores de arranque se están llevando a cabo en fincas que han estado durante toda la campaña muy encharcadas y que se concentran sobre todo en la zona de Payuelos y el Páramo. Asaja y el resto de organizaciones agrarias le han pedido a la compañía que se comprometa a recoger toda la remolacha de los agricultores y que si de forma unilateral decide cerrar antes de que se puedan cosechar todas las parcelas, que indemnice a los productores con un importe equivalente a lo que valdría la remolacha si hubiese entrado en la planta. El pasado jueves se habían recibido en la planta de La Bañeza un total de 662.000 toneladas de remolacha, de las cuales 576.000 corresponderían a la zona productora de la provincia y el resto son trasvases de la fábrica de Toro. La media de riqueza se sitúa en 17,11 grados y un descuento del 13,17%. Respecto a los rendimientos, se están consiguiendo producciones medias de 112 toneladas de remolacha tipo por hectárea. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 158 euros la tonelada, la cebada a 156 euros, el centeno a 144 la tonelada, la avena a 172 euros y el maíz seco a 151 euros la tonelada. Subida de las patatas y caída de la leche de oveja, del forraje y de la mayoría de las cotizaciones del vacuno de carne. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agrícola González. Somos una empresa leonesa con más de 50 años de experiencia como distribuidores oficiales de marcas líderes para profesionales y particulares. GEA, Westfalia para ordeño y Husqvarna para bosque y jardín. Disponemos de las últimas novedades en maquinaria con todos los accesorios y repuestos. Taller y servicio técnico de urgencia 24 horas. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos.
Hablamos también de la reunión mantenida entre las organizaciones agrarias y los ganaderos de vacuno de leche afectados por la suspensión de la recogida de leche. Las organizaciones profesionales agrarias de la provincia de León se reunieron el pasado miércoles con una veintena de ganaderos de la provincia a los que las empresas Cooperativa CEA Esla y Queserías Piedra Los Mártires han denunciado que le suspenderían la compra de la leche a partir del viernes 1 de abril. La reunión tuvo lugar en la sede de la Lonja Agropecuaria de León y estuvieron presentes los máximos responsables de las organizaciones agrarias. Los ganaderos manifestaron su preocupación por la situación económica en la que quedan estas familias, a las que de la noche a la mañana se les interrumpe su principal recurso económico, la venta de la leche, sin otra razón que la de la falta de competitividad por ser explotaciones pequeñas o estar situadas en rutas de recogida más costosas, en muchos casos en zonas de montaña. Ganaderos y representantes de las organizaciones agrarias comparecieron ante los medios de comunicación de la provincia para trasladar a la opinión pública el problema que están viviendo y para exigir a la Junta de Castilla y León que obligue a la industria láctea a recoger toda la leche a precios de mercado. Los ganaderos y representantes de los sindicatos agrarios se reunieron también con el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Fidentino Reyero, quien informó de las gestiones que lleva haciendo la Consejería de Agricultura y Ganadería para resolver el conflicto. Se comprometió de nuevo a dar traslado a los máximos responsables políticos de la Junta el sentir, las preocupaciones y las reivindicaciones de los afectados. Todos los presentes, que quedaron constituidos en una plataforma de afectados, se emplazaron para una nueva reunión el próximo martes con el fin de evaluar la situación y adoptar medidas de presión política si por fin se consuma el anuncio de estas empresas lecheras de dejar de recoger este producto. La previsión meteorológica para la próxima semana nos anuncia chubascos el lunes y alguna lluvia débil el sábado y el domingo. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 16 grados de máxima el martes y el miércoles y los 0 grados de mínima el domingo. La actividad agropecuaria de la semana la centramos en las primeras labores de la campaña en las fincas cultivadas de lúpulo. Una labor propia de estas fechas es comenzar la preparación de las fincas cultivadas de lúpulo. El lúpulo es un cultivo permanente cuya planta se corta al ras del suelo cuando se recolecta en el mes de septiembre. Ahora, a finales de invierno o principios de primavera, una de las primeras labores que se realizan es la poda de la planta, lo que se hace con herramientas manuales o utilizando desbrozadoras a motor o motoguadañas. Esta labor requiere tiempo, pero no de una habilidad o destreza especiales, como ocurre, por ejemplo, en otras plantas permanentes como la vid. Coincidiendo en el tiempo con estas labores de poda, se cultiva también en la finca y se incorpora el abonado de fondo con un complejo que incorpora el fósforo, potasio y nitrógeno. La dosis de abonado con un complejo convencional del 8-15-15 está entre 500 y 600 kilos por hectárea. En la provincia de León se cultivan 525 hectáreas de lúpulo en un total de 240 explotaciones, radicadas en la mayoría de ellas en la Vega del Órbigo y el Tuerto. Esta planta trepadora requiere de unas complejas instalaciones de postes y alambradas a las que se fijan unos tutores de cordelería denominados trepas que arrancan desde la base de cada una de las plantas. El cultivo del lúpulo requiere de muchas labores que son difíciles de mecanizar y de maquinaria específica para otras. En el caso de la maquinaria convencional, como tractores y aperos, por lo general se emplea de tamaño más pequeño, similar a la utilizada en viticultura y fruticultura. En los próximos años se espera que una parte de la superficie cultivada incorpore el riego por goteo y que la mayoría de los secaderos se reformen para obtener un secano que respete las características del producto y a costes más asumibles. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero.
Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos Tea, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Agricultor, si buscas los mejores repuestos, ven a Agraira. Equipamos tu arado sea cual sea su marca. Piezas para pulverizadores. Descubre nuestra línea exclusiva antidesgaste Agraira Max. Maquinaria, accesorios y herramientas para tus reparaciones. Y descubre el mundo agrícola en miniatura para disfrutar y coleccionar que le ofrece Agraira. Calidad, precio y experiencia. Agraira, tu mejor tienda. ¡Os esperamos en Agraira! Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. La ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina, presidió junto al presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, la entrega de premios de la tercera edición del certamen Joven Agricultor Innovador organizado por ASAJA. Aprovechando el acto, el presidente de ASAJA reclamó un nuevo esfuerzo político para reducir la presión impositiva que se aplica a las donaciones, herencias y otras transmisiones, al tiempo que pidió un compromiso a las administraciones para que no se demoren los pagos de las ayudas a los jóvenes agricultores. El FEGA ha hecho públicos los importes del pago de la ayuda asociada al ovino y caprino en la pasada campaña 2015. Las ovejas admisibles, que cumplan todos los requisitos, cobrarán a razón de 12,05 euros por animal. En el caso de las cabras, cobrarán 7,88 euros, importe que ascenderá hasta los 10,91 euros si la explotación está situada en zonas de montaña. Una vez conocidos los importes, el organismo pagador de la Junta de Castilla y León estará en condiciones de transferir los importes que correspondan a cada ganadero, lo que se espera sea en fechas próximas. El 10 de abril finaliza el plazo para suscribir en ASAJA con la compañía Agroseguro el seguro de remolacha que cubre daños por helada, nonascencia, pedrisco y riesgos excepcionales. Este seguro tiene subvención del Estado a través de ENESA y posteriormente se pide también la subvención de la Junta de Castilla y León. ASAJA aplica máximos descuentos a sus socios y simpatizantes, gestiona todas las ayudas y financia la póliza sin coste alguno hasta el momento en el que llegan los ingresos por la venta de la remolacha cultivada. La campaña de tramitación de las ayudas de la PAC transcurre ya a buen ritmo, a pesar de las incidencias que todavía da el programa puesto en marcha por la Junta de Castilla y León y la reciente comunicación de los derechos de pago base. La gestión de las ayudas de la PAC corre a cargo de las organizaciones profesionales agrarias de la provincia y en menor medida de algunas entidades financieras. ASAJA de León tiene una larga experiencia en tramitar estas ayudas, pues es un servicio que presta a los socios desde 1993. La organización agraria gestiona ayudas por importe de 33 millones de euros de 2.600 explotaciones leonesas. El servicio de inspección de sulfatadores que presta la Asociación de Juntas Agropecuarias de León como entidad homologada por la Junta de Castilla y León ha cumplido ya 2 semanas de trabajo a pleno rendimiento. Este servicio se presta a todos los profesionales interesados y es el que recomienda la Organización Agraria ASAJA y las 80 Juntas Agropecuarias locales de la provincia. La próxima semana, entre el 4 y el 8 de abril, la unidad móvil se desplazará a Carrizo de la Ribera, Grajal de Campos, Gradefes, Mellazos, Villamizar, Villacintor, Santa María del Monte de Cea y Valencia de Don Juan. Tienen que pasar la revisión los equipos de más de 5 años y tienen validez por 5 años. La Comisión Europea ha propuesto aplicar el mecanismo de disciplina financiera en el presupuesto de la PAC de 2017, para lo cual se pretende reducir los pagos directos de todos los beneficiarios superiores a 2.000 euros en el 1,3667%. Esta reducción es sensiblemente inferior a la del ejercicio 2016, que fue del 1,39%. Con este recorte de los pagos se garantiza un fondo de 450 millones de euros destinados a la reserva de crisis. Hecha esta propuesta, el Consejo y el Parlamento tienen hasta el 30 de junio para aprobar el tipo de disciplina financiera. Las cantidades generadas por disciplina financiera que haya disponibles en el FEGA al final de cada ejercicio, incluida la reserva de crisis, se reembolsarán a los solicitantes de las ayudas.
Hasta aquí el campo. Continúa la programación. Deseamos que sean felices y recuerden que tienen una cita la próxima semana. Les esperamos de nuevo aquí, a pie del campo. Que sean felices.